Hola Mauricio, muy buenas noches. Muchas gracias a todos los que ya están conectados con esta conferencia de prensa oficial, previo por supuesto a la Superliga Betplay Dimayor 2023. Ya está conmigo el club visitante Atlético Nacional, en cabeza de su director técnico Paulo Autori y también de su capitán Dorlan Pavón. Profe Dorlan, bienvenidos. Bueno, y ya sin más preámbulo, por supuesto, damos inicio a esta conferencia. Comienza preguntando David Escobar de Win Sports. Muchas gracias, buenas noches a todos los colegas, a todas las personas que nos ven y nos siguen en todo el país. Un saludo especial para el profesor Autori y para Dorlan Pavón también. Profesor, ¿es Nacional el de la obligación? ¿Sienten por la jerarquía del equipo, que es el más ganador del país, que tiene la obligación de ganar esta Superliga? ¿Y sería ese un golpe de autoridad pensando en lo que viene todo el año en materia de competencias? Y para Dorlan, ¿cuál sería un buen resultado mañana para Atlético Nacional, terminado los primeros 90 minutos? Buenas noches a todos. De pronto, un feliz año a todos. Muy buen trabajo. Que mañana se pueda tener un juego que ratifique la calidad del fútbol colombiano, muy bien ilustrada en lo que hace la selección colombiana sub-20, y hay que congratular por el excelente trabajo. Entonces, mañana, con los dos protagonistas del fenómeno fútbol, jugadores e hinchas, son los verdaderos protagonistas, que se genere una gran atmósfera y que se tenga un buen partido de fútbol. Después, yo creo que siempre que me preguntan en momentos así quién es el favorito, yo creo que el favorito tiene dos cosas. Una es tradición, que es importante, y la otra es el momento, el contexto. Entonces hay que salvaguardar las dos cosas. A nosotros no genera más o menos obligación el hecho de estarmos en una institución más ganadora y que seguramente muchos en este momento apuntan como un favorito. Yo creo que el momento para todo el fútbol colombiano es de preparación de todos los equipos. No hay un equipo a más do que otro, puede ser algo circunstancial, pero vamos ahí empezando. Y después, a cada día tenemos sorpresas en el fútbol. Hoy día, por ejemplo, hubo una en el Mundial de Clubes. Entonces, nosotros que estamos involucrados en el fútbol ya algún tiempo, sabemos que hay una manera de sacar adelante resultados, que es jugando mejor que el rival, siendo un equipo efectivo y eficaz, y es esto que vamos a intentar ser en el partido de mañana. ¿Cuál es el resultado ideal para Nacional terminando los primeros 90 minutos, Dorlan? Buenas noches. No, yo creo que venimos haciendo las cosas bien. Mañana es un partido que tenemos que tener la casa fría, ser inteligentes, porque sabemos que tenemos un rival al frente que viene haciendo las cosas bien, fue el campeón del semestre pasado. Entonces yo creo que también hay que respetarlo, pero yo creo que nosotros, con la idea de juego que tenemos, con lo que hemos trabajado esta semana, creo que tenemos que hacer un buen partido, ya no un buen resultado para el partido de vuelta en casa. Pregunta ahora Junior Sánchez de Radio Reloj y se alista Mario Vargas de Noticias RCN. Gracias, profe, ya tiene la oportunidad este semestre de dirigir tres compromisos producto de una victoria, un empate y una derrota. ¿En qué porcentaje se encuentra el equipo de ese semestre, que ya está cerca a lo que usted quiere, el ideal que usted pretende? No, a mí no me gusta de hablar de números y percentuales en el que toca rendimiento. Los números son muy fríos y la análisis hay que ser más profunda, y los números te llevan a hacer una análisis corta.
Entonces, más do que esto, hemos jugado bien un partido con Once Caldas. Ahí sí puedo decir cerca de aquello que somos y que queremos continuar a ser. Y tenemos que progresar muchísimo en el que toca al tema técnico competitivo, pero es un proceso. Estamos a empezar, como todos lo están, como he dicho anteriormente. Entonces, yo creo que vamos a llegar en condiciones de hacer un partido competitivo, con un buen nivel técnico, pero que sepamos que es un partido que apenas va a tener su primera parte ahora, los 90 minutos, más el tiempo extra. Y tenemos otro partido, sí, que va a ser ahí, sí, decisivo, ya con la idea clara de lo que ha pasado en este primero. Vamos a afrontar un equipo muy competitivo, quizá en el último semestre lo más competitivo, y por esto logró con todos los méritos sacar el título de campeón, o sea, campeonar. Pero también está iniciando un proceso con muchos cambios. Esto para un entrenador no es sencillo, pero yo creo que se puede juntar muy buenos aspectos para que se tenga un muy buen partido de fútbol, que sea una imagen linda del fútbol colombiano, de su nivel técnico y su nivel competitivo. Nosotros queremos ser también un equipo competitivo, estamos en el proceso. Todavía no somos. Gracias, profe. Y para Dorlan, ¿la idea para el partido de mañana, primer partido de ida, es atacar, salir a proponer o salir con precaución? No, yo creo que Nacional, donde vaya, tiene que proponer como el local de visita, tiene que ir a buscarlo, porque sabemos la calidad de jugadores que tenemos y yo creo que Nacional no puede irse a esconder a los campos. Antes tiene que ir a salir a jugar, a proponer, para ver qué es lo que somos. Que somos el equipo más grande, que jugamos bien al fútbol, pero eso hay que ir a proponer y meter al rival, con todo respeto, en el área de ellos. Y entonces yo creo que es un partido que vamos a irlo a buscar, porque tenemos calidad y tenemos jugadores para eso. Pregunta ahora a Mauricio Vargas de Noticias RCN y se alista Mauricio Vidal de Tutogol. Primero para el profe Autori. Profe, la hinchada de Nacional urge un título, un logro. ¿Lo va a hacer en esta Superliga? ¿Tú crees que en fútbol 6 meses son un tiempo largo? Hay que tener cuidado con algunos términos que nosotros, que tenemos responsabilidad, o sea, profesionales y profesionales de la prensa, meten. Yo no acepto hablar en fútbol de drama. Mira, no acepto. Esto es un deporte. Estamos nos olvidando de esto. Hay que se comportar muy bien en todos los momentos, los buenos y los males. Si uno mira, por ejemplo, una Libertadores, que se habla con una facilidad enorme de si ganar una Libertadores, no hablo de Nacional, hablo por lo general, que se quede muy claro. Vamos a entender que muchos equipos de tradición, con mucha capacidad financiera y económica para inversiones, se quedan 38 años, 12 años, 21 años sin ganar. Entonces, nosotros, yo no creo que haya algún entrenador, algún jugador que entre en la cancha para no ganar. Sacar victorias y por consecuencia sacar títulos. Todos queremos esto. Pero somos capaces de esto en la realidad o solamente en ilusión de ser. Entonces, para mí lo más importante es la realidad. Es la lectura que uno hace del contexto. Entonces, nosotros vamos a trabajar para a cada día más, ¿ok? Enriquecer, yo puedo hablar así, enriquecer la historia de esta institución que es grandiosa, es gigante en Sudamérica.
Entonces tenemos esta responsabilidad, pero hay que hacerlo con dignidad. O sea, y la dignidad no está presente solamente en los momentos de victoria, en todos los momentos. Porque una cosa es ser y otra es estar. Estar es efímero, circunstancial. Ser es duradero. Nosotros queremos ser, pero para esto hay que sudar, para esto hay que trabajar muchísimo en el día a día y que esto pueda se quedar plasmado en los partidos que hicimos. Y para Dorlan, conocen al técnico Alejandro Restrepo y parte de lo que él dejó en Atlético Nacional. De pronto el profe le ha preguntado a ustedes que llevan más tiempo y a usted como un hombre de experiencia, tal vez cómo contrarrestar a veces el juego del profe Restrepo. Bueno, sabemos que conocemos muy bien al profe Restrepo, lo tuvimos pues, trabaja muy bien, estamos muy bien, pero la verdad que nunca se nos ha pasado por la cabeza hablar del profe Alejo, esto y lo otro, no, para nada. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, lo que trabajamos en la semana, lo que venimos creciendo y ya miraremos los puntos débiles de ellos y aprovecharlos, pero lo más importante es que nosotros estemos 100% concentrados, menos equivocarnos, porque usted sabe que en esta final el que se equivoque, chao. Entonces yo creo que hay que estar concentrado y hacer un buen partido. Gracias. Pregunta ahora Mauricio Vidal de Tuto Gol Radio y se alista Camila Mazo de RCN Radio. Hola, buenas noches. ¿De este resultado o de esta final depende el futuro de Pablo Tori en Atlético Nacional? Mi futuro es de mi vida. Puede ser mañana, después. Mi futuro, yo controlo él. No la gente controla. Porque mi vida controlo yo. Me parece muy corta esta pregunta. Mira, una pregunta corta, sin ningún tipo de análisis, con todo el respeto que tengo, y por eso estoy te contestando, pero mira, mi futuro ya está garantizado en el que toca mi tema personal. Y esto para mí es más importante. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar el fútbol un poco más con profundidad. Ustedes tienen responsabilidad en todo lo que pasa en el fútbol, incluso con actos de violencia. Entonces, más cuidado con las preguntas. Hasta porque esta pregunta tiene que hacer los directivos, no a mí. Pero si viene encomendada, excelente. A mí me gusta de encomenda. Buenas noches. No, nosotros tenemos presión desde que nos ponemos la camisa. Sabemos que es Nacional, la hinchada para nosotros. Acá el que se ponga la camisa sueña por títulos. Y el que no, y el que venga aquí y se ponga la camisa y no gane nada, pasó y ya. Pero aquí tenemos la presión todos los días de ganar, de ganar, de ganar y más títulos. Y sabemos que tenemos una linda oportunidad de conseguir otro título para el club, para nosotros, para nuestras familias. Entonces yo creo que esa presión siempre la tenemos el día a día de que uno llega a esta institución. Y para finalizar con esta ronda de preguntas, continúa Camila Mazo de RCN Radio. Gracias, buenas noches, profe y Dorlan. Profe, al equipo le faltan algunos jugadores después de mitad de cancha. ¿Cree que eso sea un problema para enfrentar esta final? No, a mí no me falta nada. Yo he hablado ya, quizá algunos de ustedes pueden estar en nuestro día a día, en Medellín o no, pero ya he hablado que para mí, cara, tenemos para mí, los mejores jugadores que yo podría tener. Porque es nuestra realidad, los valoro muchísimo y confío en todos. ¿Me explico? Entonces, creo que en este momento es un proceso colectivo de todos los equipos de definir una idea de juego, solidificar esta idea y tener los jugadores en una forma deportiva, que es mucho más do que forma física solamente. Cuando hablo de forma deportiva,
Hablo de forma física, técnica, táctica y algo que es fundamental en el fútbol competitivo que se juega en los días actuales, que es el mental. Entonces uno tiene que estar bien en todas. Si solamente estuviera bien en una, no alcanza. Entonces yo creo que es muy temprano para cualquier jugador. En este momento está en su mejor forma deportiva. Y sabes, tú sabes muy bien que los jugadores son los más importantes, son los obreros del fútbol. Entonces a mí me molesta un montón cuando veo que van a jugar dos equipos, por ejemplo, Real Madrid con City, y la gente habla duelo entre Guardiola y entre Carlos Ancelotti. Mira, van a jugar los equipos y no los entrenadores. Hay que quitar un poco ese protagonismo de los entrenadores. En los días actuales esto pasa un montón. El protagonismo son de ellos, jugadores, y de los hinchas. La pasión del fútbol alrededor del mundo, esta reciprocidad que existe en un partido de fútbol. Jugadores e hinchas. Ellos son los verdaderos protagonistas. Entonces yo creo que yo estoy muy cómodo, a gusto con todo aquello que Nacional ofrece y con los jugadores que tenemos, y tengo muchísimo orgullo de tenerlos sobre mi liderazgo. Muchas gracias, profe. Y Orlan, llega una nueva final con Deportivo Pereira, ya pues lo habían hecho en Copa, sin embargo el Pereira llegaba sin experiencia alguna en finales en Primera, ahora es distinto, es campeón, ¿esto cambia un poco la percepción para ustedes sobre el rival? Gracias. No, ya el pasado es pasado, es otra final, ya que afrontarla, sabemos que la final no es juega sino que gana, y entonces yo creo que como te lo dije ahorita, el que menos se equivoque es el que se va a quedar con el título. Entonces yo creo que lo que pasó el semestre pasado de la final contra ellos es quedar a un lado y enfrentarlos en esta. Bueno, Dorlan, profe, muchísimas gracias por atender justamente este llamado de la Dimayor, atender por supuesto todas las preguntas de nuestros colegas, desearles lo mejor para mañana en la primera gran final del año del fútbol profesional colombiano. Gracias, de igual manera, un buen trabajo a todos y hasta mañana. Muchas gracias, profe, y por favor no se despeguen porque ya se aproxima el equipo local, el cuadro Deportivo Pereira, junto a su director técnico y por supuesto... We'll be right back.